Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El contundente mensaje de Rosicel el día de ayer en la Casa Blanca, directo también en defensa de los intereses de México, ya provocó una serie de reacciones el día de hoy, en donde el gobierno de los Estados Unidos le termina dando la razón al presidente López Obrador. En este tráfico de sustancias, en donde han querido convertir a México en el principal villano, lo que queda establecido y lo que ya se confirma el día de hoy es que estos productos no se fabrican en México, sino llegan desde otras partes del mundo, particularmente desde China. El Departamento del Tesoro anunció una serie de acciones en contra justamente de estas empresas chinas, que son las que están enviando estos productos a América del Norte, no solo a México, sino también a los Estados Unidos y Canadá. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque hoy el gobierno de los Estados Unidos dio un anuncio, un gran anuncio en esta estrategia, sobre todo refiriéndose al grupo de Sinaloa, a los hijos de Joaquín Guzmán, pero también a todo el entramado internacional que los está apoyando. Finalmente, también ya reconocen que todo esto tiene que ver no solo en México, sino en diferentes países, en un gran negocio que depende de la demanda de los Estados Unidos. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De estos anuncios vamos a platicar el día de hoy, estos resultados, también avances que se tienen en esta estrategia binacional. Y bueno, también el mensaje que puso como locos a los funcionarios en la Casa Blanca. Así que gracias por acompañarme. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar justamente con este tema, con lo que se dio a conocer el día de ayer. El día de ayer estuvieron en esta reunión, estuvo la plana mayor del gobierno del presidente López Obrador, encabezados por la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, también acompañados por Marcelo Ebrard, estuvieron el titular de la Sedena, de la Marina, el fiscal Alejandro Gertz, ahí estuvieron acompañados también por Audomaro Martínez del Centro Nacional de Inteligencia, incluso estuvo el secretario de Salud en este encuentro. Ahí en esa reunión, Rosa Isela llevó el mensaje del presidente López Obrador, que abarcó varios puntos importantes, incluso varios de ellos mencionados por el propio presidente en Palacio Nacional. De entrada, en el hecho, el que este problema no se genera en México. Este asunto finalmente viene desde otras partes del mundo, particularmente, hay un consenso ya, que vienen desde Asia. Y si bien aquí en México existen estos laboratorios para fabricar las pastillas, el tema es que estas sustancias vienen desde otras partes del planeta. Y esto es lo que mencionó Rosa Isela, esto es lo que aclaró, señalando que México se va a defender ante la politiquería de los Estados Unidos, en donde los políticos, demócratas y republicanos, se quieren colgar de nuestro país para ganar elecciones. Esto es parte de lo que mencionó Rosa Isela en su mensaje en la Casa Blanca. Los Estados Unidos y México somos vecinos. El tráfico y el consumo de drogas sintéticas y el tráfico de armas, así como la violencia que generan, son un grave problema entre nuestras dos naciones. Y hoy en especial, el fentanilo, las anfetaminas y las armas de fuego son una amenaza para nuestros países. Los Estados Unidos tienen un complicado problema de salud pública y México está combatiendo los cárteles del crimen organizado que lucran con la venta de droga y se abastecen con dinero y armas de alto poder. Por eso podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos, vienen de Asia. México tampoco fabrica armas de alto poder. Es por eso que los presidentes Joe Biden y López Obrador han decidido que nosotras, Elizabeth Sherwood, Randall y una servidora, encabecemos una solución conjunta y lo estamos haciendo. El Estado mexicano está dispuesto a la cooperación con Estados Unidos para erradicar la pandemia. Queremos aumentar incautaciones de drogas y armas, seguir con la detención de objetivos prioritarios, desmantelar sus redes financieras, verificar la capacidad y cadenas de suministro del crimen organizado, compartir información para reducir el tráfico de armas y municiones, pero al mismo tiempo bajar el consumo de drogas sintéticas, frenar el tráfico ilegal de precursores químicos, fortalecer su control y la aplicación de sanciones. En resumen, una mayor cooperación y coadyuvancia en una relación entre iguales. El Gabinete de Seguridad de mi país defenderá con hechos la dura campaña política electoral emprendida contra México. Es nuestro México y lo vamos a defender a todos los lugares.
resultados con honestidad y con valor. Eso es lo que señala Rosa Isela, aparte su mensaje el día de ayer en la Casa Blanca, en donde se plantea ya este problema tal cual es, en donde por un lado tenemos la fábrica de estas sustancias que termina siendo en China, por el otro lado tenemos la demanda y la fábrica de armas que termina siendo Estados Unidos, y todo esto se conjunta aquí en nuestro país y finalmente nosotros terminamos cargando también con este problema generado por esta situación, por la demanda que viene de Estados Unidos y estos productos que pues se importan acá a nuestro país, y las armas que también terminan importándose desde los Estados Unidos. Entonces, este es el planteamiento, y con esta precisión que es en la que insiste Rosa Isela, que en México no se fabrican estos precursores. O sea, nosotros no somos el origen del problema, y si se quiere resolver, pues en México, pues México no debe de ser el centro en sí de atención. Y esto ya empezó a generar eco. Por fin, allá en los Estados Unidos, el día de hoy se da a conocer un comunicado por el Departamento del Tesoro de aquel país, en donde ya empiezan a atender directamente el origen, la fuente de todo esto, que son justamente estas empresas que fabrican estos precursores. Y ya cuando menos ya pusieron el ojo en dos empresas justamente de China. Esto de acuerdo en un comunicado que se dio a conocer por el Departamento del Tesoro, en donde señalan que las empresas señaladas son Wuhan, Shuokan Biological Technology, justamente Wuhan, ¿no? Ahí de donde surge esto del COVID, curiosamente. Y también Suzhou Xiaoli Pharmatech, así como cuatro ciudadanos chinos que también estarían involucrados con este tráfico de estos químicos hacia América del Norte y obviamente también incluyendo a México. Tres de las personas sancionadas fueron acusadas a principios de este mes por un gran jurado federal allá en el distrito de Nueva York, y también estaban en el punto de mira de un intermediario de estos precursores con sede en Guatemala. Es decir, ya también están yendo en contra de los intermediarios, porque lo que se asegura es que este señor en Guatemala es el que estaba comprando estos productos para que fueran traídos aquí a nuestro país. Sí, este es un negocio internacional y México es una de las plataformas más importantes porque tenemos la frontera directa con Estados Unidos. Pero ni la demanda ni los productos los tenemos acá en México. Somos simple y sencillamente el camino de paso, y eso es lo que nos trae todos estos problemas. Ambos países han pedido en las últimas semanas, México y Estados Unidos, que China ayude a frenar el envío de estos precursores procedentes de aquel país con el objetivo de evitar la producción de estas pastillas, que son las que están provocando también estos grandes problemas en los Estados Unidos. Entonces ya el Departamento del Tesoro se suma ya a esto que ha estado impulsando el gobierno de México. Vamos a la raíz, que es la fabricación de estas sustancias. Hay que recordar que incluso el presidente envió una carta a China. China respondió y dijo: nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros estamos enviando de manera legal todos estos productos a tu país. Incluso dice: no nos han denunciado. Esto provocó también la reacción del presidente, y aquí esto es lo que ha generado, yo creo, ya más atención en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque finalmente quien se va al fondo del asunto fue el presidente López Obrador. Incluso el presidente también le dio el beneficio de la duda a los chinos. Bueno, si ustedes no son los que están enviando esto para acá, entonces, pues, ¿de dónde están saliendo? O sea, tampoco les creemos tan fácil a los chinos, porque pues sí, nadie se va a echar solito de cabeza en un tema tan sensible como es esto, la distribución de estos químicos que se pues distribuyen a todas partes del mundo, no solo América del Norte. Esto es parte de lo que respondió el presidente una vez que desde China le dijeron que ellos son, digamos, no culpables. A explicar, presidente. Todavía no tenemos pues una comunicación formal, una respuesta formal, y queremos establecer comunicación con el gobierno de China, con la Cancillería, con la Embajada. Esto lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura clara sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China. Tenemos entonces que saber en dónde se produce. Si no se produce en China,
¿En dónde se produce? Lo que se sabe es que se utiliza y causa mucho daño en Estados Unidos. Pero lo primero, y qué bueno que todo esto se esté ventilando, es saber dónde se produce. Porque obviamente se produce más de lo que se requiere para fines médicos. Entonces, ¿en dónde se está produciendo de más? Y aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce nilo, no se produce la materia prima. Pues es lo que también aclara el presidente López Obrador. Y esto finalmente ya está permeando. Ahora, vamos con la otra parte, que es también lo que viene desde los Estados Unidos. Porque desde Estados Unidos vienen los dólares y vienen las armas. Y todo indica que también en esa misma situación, ya desde Estados Unidos empiezan a entender que esto también es buena parte del problema que tienen allá en Estados Unidos, las armas que llegan a nuestro país. Además de este comunicado del Departamento del Tesoro, que llega un día después de la reunión que se da en la Casa Blanca, hoy dan una conferencia de prensa la titular de la DEA y el fiscal general, Merrick Garland. En esta conferencia de prensa conjunta, los dos funcionarios dan a conocer toda una investigación o un caso en donde se presentan 28 cargos contra 28 elementos de este grupo de Sinaloa, incluyendo a los hijos de Joaquín Guzmán. Ya van, pues, en contra también de las redes de estos grupos, que son los que sí están llevando todos estos productos allá en los Estados Unidos. Anunciaron estos cargos que fueron presentados contra los líderes, contra los presuntos proveedores también de los productos químicos, contra gerentes de laboratorios, contra traficantes en general, contra líderes de seguridad de estos grupos, también los líderes financieros, y ojo, los traficantes de las armas. O sea, ya empiezan a ver esto como una situación integral. No solo los que están a la cabeza, en este caso los hijos de Joaquín, sino también toda la estructura nacional e internacional, que es la que los termina alimentando. Ellos tienen el dinero y ellos tienen las armas. Y con esto compran todos estos productos químicos y con esto también hacen las pastillas y las llevan hacia los Estados Unidos. Entonces, también hay que ver esta situación desde este otro lado. No solo lo que va del sur al norte, sino de lo que viene del norte al sur, lo que llega a nuestro país. Y en esta estrategia ahora se empieza a fincar este tipo de responsabilidades, acusando a ciudadanos chinos y guatemaltecos, como lo mencionábamos, justamente de participar en esta red internacional. Y bueno, esto es parte de lo que se da a conocer por parte de la Fiscalía, la propia titular de la DEA, que por cierto no estuvo el día de ayer en esta reunión de la Casa Blanca, pues habla justamente de la fuerza que ha tomado en esta actividad el grupo de los hijos de Guzmán, asegurando que, bueno, ellos tienen ahorita la empresa más lucrativa en esta actividad. Ese es el argumento ahora también que ellos están manejando, pero con este argumento ahora lo que van a buscar, pues se supone, y eso es ahora lo que esperamos, que efectivamente empiecen a cortar todas estas redes, sobre todo de financiamiento y de armas. Repito, este es el tema además que también nos interesa mucho a los mexicanos, porque todo esto es lo que provoca también buena parte de la inseguridad en nuestro país. Esto mencionó Ann Milgram el día de hoy en esta conferencia de prensa. The fentanyl in the United States comes from the Sinaloa cartel. The DEA and our law enforcement partners took down the previous leader of the Sinaloa cartel, Chapo Guzman, or El Chapo, who is now serving a life sentence in a U.S. prison for his crimes. But El Chapo's sons, Ovidio, Ivan, and Alfredo, known as Los Chapitos, became the new leaders of the Sinaloa cartel. They inherited a global drug trafficking empire, and they made it more ruthless, more violent, more deadly, and they used it to spread a new poison, fentanyl. Let me be clear. The Chapitos pioneered the manufacture and trafficking of the deadliest drug our country has ever faced. And they are responsible for the massive influx of fentanyl into the United States. As a direct result of their actions, we have lost
hundreds of thousands of American lives. Pues bueno, eso es lo que dice, así es como centran ellos ahora la atención en esta organización, esa es la estrategia ahora de ellos, ¿no? Pues está bien, finalmente son protagonistas también de todo esto, aunque no son los únicos, y ojalá también dentro de estos cargos y estas investigaciones también investiguen, porque eso no se mencionó todavía, a ciudadanos estadounidenses, porque no solo son los guatemaltecos, no solo son los chinos, no solo son los mexicanos, sino también son los ciudadanos de los Estados Unidos los que están metidos en esta red. Y así como ellos están buscando ya ahora, dicen realmente, enfrentar esta fabricación en países extranjeros, particularmente dicen ellos en México, pero bueno, ya vimos cómo es toda esta fórmula internacional. Ahora también se tiene que enfrentar esta distribución allá en los Estados Unidos. Esto es ahora lo que también tienen que hacer. Sobre eso no se habló. Ahora, una vez que vamos avanzando en estas primeras partes, ahora tenemos que impulsar esta conciencia en los Estados Unidos. Concientización, pues, que el gobierno también haga su parte en este sentido. Ahora, en esta parte, en este asunto del Grupo de Sinaloa, Estados Unidos también pues está avanzando, se sienten muy fortalecidos con esto por las acciones que ha tomado el gobierno de México. Ya sabemos que Ovidio fue detenido hace algunos días y hace varias semanas ya. Y lo que se reporta es que hace un par de semanas también se dio una extradición de este señor, el Cholo Iván, que es una pieza clave también de este grupo, muy cercano al propio Joaquín, quien fue enviado a los Estados Unidos el pasado 2 de abril. Ya él está en posesión de las autoridades estadounidenses y con esto ellos buscan fortalecer justamente el caso contra los hijos de Joaquín y con esto también fortalecer la solicitud de extradición de Ovidio, que actualmente pues está detenido y que ya sabemos ha sido amparado por los jueces y demás, ¿no? Un proceso tortuoso gracias a nuestro Poder Judicial, pero que ahora con esto y declaraciones de este personaje esperan pueda ser resuelto con más velocidad. Y por eso empiezan a centrar su atención en este grupo, porque, bueno, se han dado detenciones gracias al gobierno de México. Ojo, porque serían los dos extraditados de nuestro país hacia los Estados Unidos. México está haciendo su parte. México está cumpliendo con lo que tiene que hacer. México ha presentado el diagnóstico más preciso y más correcto. Y Estados Unidos, en donde está este problema, pues ahí van, a tirabuzones, con empujones, porque así los tenemos que andar arreando para que empiecen a hacer las cosas y esto se empiece a resolver. ¿Por qué? Porque también cada vez hay más información, porque así ha sido también impulsada por el gobierno de México sobre las causas de este problema y la manera de solucionarlo. Y mientras más conciencia existe en Estados Unidos, más presión habrá para los políticos estadounidenses, que eso es también lo que está buscando el gobierno del presidente López Obrador. Por eso el mensaje de Rosa Isela, por eso la presencia de la plana mayor allá en la Casa Blanca, para que no quede duda de lo prioritario que es este tema para el gobierno de nuestro país, que no ha sido también similar en el gobierno de Estados Unidos, porque no. En el caso de la representación de Estados Unidos, en esta reunión donde estuvo Rosa Isela, no estuvo la plana mayor. Llegaron algunos funcionarios importantes como Merrick Garland, no llegó la titular de la DEA, no estuvo Ann Milgram, no estuvo el Comando Norte también en el caso de las Fuerzas Armadas, que son los que trabajan con Luis Crescencio y Rafael Ojeda, no estuvieron en la reunión. Así que también Estados Unidos tiene que poner más de su parte para atender esta situación. Pero bueno, eso corresponde a los ciudadanos estadounidenses presionar a sus políticos a que hagan bien las cosas. México seguirá trabajando y cuando menos ya nos están haciendo caso, le están haciendo caso al presidente sobre este tema. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sean pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.